como indicaba, ¿no? Todos estos grupos, o como se había puesto el tema de los debates, tendrá que ser modificado dadas las renuncias con las que no se contaba. Vamos a ver finalmente cómo queda. Todavía quedan días para este domingo y todavía quedan días para el domingo 10 de abril. En tanto, Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, tendría la mayoría en el Parlamento con 70 curules, según la última encuesta de CPI. La segunda fuerza política en el Congreso sería Peruanos por el Cambio, de Pedro Pablo Kuczynski, con 19 escaños. Esta es la situación. Quienes ocupen los 130 escaños durante el periodo 2016-2021 tendrán a cargo la representación nacional, legislación y ejecución del control parlamentario en pos de un buen futuro para nuestro país. Según la última encuesta de CPI, la mayoría parlamentaria la llevaría el partido Fuerza Popular con 70 curules. El partido Peruanos por el Cambio se llevaría 19 curules. Alianza para el Progreso, 8 curules. Acción Popular, 14 curules. Frente Amplio, 10 curules. Alianza Popular, 9 curules. Y por último, Alianza para el Progreso, 8 curules. En tanto, los congresistas más votados serían, en primer lugar, Kenji Fujimori por Fuerza Popular, con más de 500.000 de votos. Luego sigue Mauricio Mulder de Alianza Popular. Ambos también congresistas en el periodo 2011-2016. En tercer lugar, Mercedes Arauz de Peruanos por el Cambio. Cuarta, Cecilia Chacón de Fuerza Popular. Y el quinto puesto se lo llevaría Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular, con 127.926 votos. Según la última encuesta de GFK, los No Sabe, No Opina en las elecciones parlamentarias muestran un grueso de 29.4% de electores, mientras los votos en blanco viciado ascienden al 9.4%. En tanto, solo un 27% de electores asegura que usará el voto preferencial, es decir, escribir el número del congresista que se quiere elegir, revelando una tendencia de que la mayoría solo votaría por la lista congresal.